Pepe y Amanda, hasta Salma, Nena, no sé quién era, ya viene Bacanazo. De Bella Vista, de Doña Amanda y Bacanazo, lo que dejé. La yegua que reprisaste después bastante, con la incertidumbre de lo que podía ser un repris, ¿no? Un año y pico, así que bueno, hizo bien las cosas. A ver si la podemos recuperar al 100%. Una yegua que ustedes siempre la tuvieron un buen concepto, por ahí no, la suerte no te acompañaba por ahí, pero cuestiones de carrera, ¿no? Sí, viste, estaba ella mal clasificada, pensaban que era una otra cosa y en realidad es una yegua de esta categoría, capaz un poquito más y se acomoda, pero nada más, viste, no. Pero vamos a ver qué pasa, ojalá que siga adelante. Bueno, ¿a quién le dedica el triunfo, César? A mi familia, a mi hermano que no pudo venir. Un abrazo grande. Bueno, felicitaciones. Gracias.